Listos. Buenos días con todos los señores y señoritas. Bienvenidos a una nueva sesión de clases de educación física, en el cual se les pide, por favor, las medidas de disciplina y respeto para la misma. ¿De acuerdo, chicos? A continuación, por favor, me va a ayudar con el comentario sobre el video Darlene Minaya. Cuénteme, ¿qué sacó usted como reflexión? ¿Qué entendió del video? ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó? ¿De acuerdo, Darlene? Que nunca hay que rendirnos, siempre de seguir adelante, y tenemos que disfrutar la vida. Gracias, Darlene. Díaz, Steven, préndeme tu micro y cuéntame, ¿qué entendiste, qué viste, qué te gustó, qué no te gustó? Yo creo que la reflexión sobre este video es que nuestra vida siempre se va a tornar a las decisiones que tomemos y nosotros vamos a elegir si tornar nuestra vida en un buen camino o en un mal camino. Listo, muy bien. Heidi Vivanco, préndame su micro, que me estaba levantando la mano desde el rato que decía, yo, profe, yo quiero participar. Vamos, Heidi, dale. Que toca que la vida es una etapa, entonces nosotros tomamos decisiones las cuales vemos si son buenas o malas y así pasamos toda la vida desde que nacemos hasta que morimos. Gracias, Heidi. Muy bien. Vamos con Eraso Ariana, que también me estaba levantando la mano que quería participar. Que fue admirable que usaran ese ejemplo del partido de fútbol con la vida y es bastante, se asimila bastante. Creo que fue un video inspirador. Listo, gracias, Ariana. Muy bien, vamos con Abigail Ayauca, que me está diciendo yo, profe, yo quiero participar. A ver, venga. Yo pienso que el video trata de, más o menos, cuando te sientas perdido algo por el estilo, siempre recuerda que tienes familiares, amigos en los cuales apoyarte y poder seguir adelante. Gracias. Sí, y para concluir la parte del video, Brian Piedra, deme su comentario, por favor, lo que usted entendió, lo que le gustó, lo que no le gustó del video. ¿Sí? Dale, Brian. Que siempre estamos activos y que el fútbol también se asimila a nuestra vida. Listo. Correcto. Sí, la mayoría se dio cuenta de lo que quiso decir el mensaje, ¿verdad? Que si ustedes se pone, le relacionan una vida con un partido de fútbol, ¿verdad? ¿Sí? En el cual, ¿cuántos minutos tiene un partido de fútbol? Ángel Mieles, préndame su micro y dígame. Ángel. Un partido dura 90 minutos. Ya, ¿no es cierto? Entonces, aquí le están haciendo la similitud, como que cada minuto es un año de vida. ¿Sí? Desde que el momento que nosotros nacemos, es decir, entramos a la cancha, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, cuando vamos, cada minuto es un año más de vida. Cuando llegamos a los 15, estamos todavía con el físico nuevito. A todos los que hemos jugado fútbol, a los que hemos jugado cualquier deporte, en los primeros minutos estamos con un físico extraordinario. Pero después ya comienzan a pasar los minutos y comenzamos a cansarnos. Comenzamos a angustiarnos y comienzan a presentarse tal vez inconvenientes, ¿verdad? Entonces, la reflexión del día de hoy, por favor, cada uno de ustedes valore lo que tiene, aprecie lo que tiene, aprovéchelo, ¿sí? Y simplemente dése cuenta que cada acción tiene su reacción, ¿no es cierto? Su consecuencia. Entonces, chicos, el día de hoy vamos a continuar con el tema que estábamos viendo, que en este caso era de los juegos tradicionales, ¿recuerdan? ¿Sí? Entonces, los juegos tradicionales, como yo sé que la mayoría de ustedes ya me hizo la consulta, ya me conversó, ya sabe de lo que estoy hablando, por favor, me va a ir diciendo, Licta Ismael, ¿qué entendió usted de los juegos tradicionales de su consulta? Cuénteme. Prende el micrófono, Licta. Ya. Ismael. Estamos escuchando lo que te mueves, Ismael. Cuéntanos, ¿qué entendiste tú de los juegos tradicionales? Que los juegos tradicionales es como divertirse y que cualquier juego podemos jugar. Ya, muy bien, Ismael. Nos falta leer un poquito más, pero Licta. Brenda Pérez, ¿qué entendemos de los juegos tradicionales? ¿Qué entendiste tú de la consulta que ya posiblemente le reviso hoy?
Brenda. ¿Qué es un juego sobre que fue de hace mucho, mucho tiempo? Ya, muy bien, Brenda. Martín Aldaz, cuéntanos, ¿qué entendimos por los juegos tradicionales? ¿Qué entendiste tú? Yo entendí que los juegos tradicionales son juegos que se van realizando desde hace un gran tiempo y que han venido, ¿cómo es esto? O sea, que han venido años tras años sin perderse. Y que también los juegos tradicionales son aquellos, o sea, son tipos que vienen de una región o país que se realizan sin la ayuda o intervención de juguetes tecnológicos complicados. Solo es necesario el empleo de su propio cuerpo o de recursos que se puedan obtener fácilmente de la naturaleza. Muy como bien, gracias. Las piedras, las flores, la tierra, así. Gracias, sí. Martín, muy buen aporte. Vamos, Abigail, me estabas levantando la mano, yo te vi. Sí, ya. Los juegos tradicionales son aquellos que son originales de alguna región, nación o alguna provincia. Los juegos tradicionales se pasan de generación en generación, de abuelos a padres y de padres a hijos. Son aquellos juegos que son típicos de algún lugar. Listo, gracias Abigail. Hugo Bastidas, préndame su micro, por favor. Ya. Dale, Huguito. Ya, entonces, para mí los juegos tradicionales son un tipo de juego de una sola región específico para jugar con familia y amigos y no con dispositivos electrónicos. Ya, perfecto. Sí, gracias, Huguito, por tu aporte. Minaya, Darlene, que yo sé que estás con ganas de participar el día de hoy. Darlene, ¿qué entendiste tú de los juegos tradicionales? Darlene, creo que tenemos problemas con el audio, ¿no es cierto? Ya, creo que no hicimos tampoco el deber. Ajá. Listo, Karen Girón, préndame su micro. Cuénteme, ¿qué entendió usted de la consulta? Que los juegos tradicionales son juegos que se realizan en un lugar específico y que la mayoría de ahí los conoce porque se van pasando de generación en generación. Correcto, sí. Es lo que generalmente ya conocemos y ya hemos leído y ya hemos identificado, ¿no es cierto? Sí, recordar chicos que nosotros ya vimos esto, sí, ya se les pasó las diapositivas, pero les voy a volver a pasar. Como el objetivo principal, ahorita les comparto las diapositivas para que me preste atención de mejor manera, sí. Ya ahorita les voy a pasar a compartir pantalla. Sí se está viendo, ¿cierto chicos? Chévere. Sí, se está viendo, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cómo les había dicho? Mande. No, que sí, se ve. Ya, listo. Chévere, entonces. Como usted se daba cuenta, estos son los juegos tradicionales que normalmente nosotros los hemos visto, hemos practicado algunos de los casos, ya no los hemos jugado. ¿Por qué? Porque ya se va perdiendo ya el hilo, ¿no es cierto? Se va perdiendo la transmisión del conocimiento. La mayoría de ustedes sabía lo que era saltar la cuerda, la rayuela, la ronda, los ensacados, las canicas, el trompo, pero pocos de ustedes sabían lo que era el juego de la macateta, ¿no es cierto? Es decir, este juego se ha ido perdiendo ya de poquito en poquito, ¿verdad? Entonces, como objetivo, ¿qué es el objetivo principal de esto de los juegos tradicionales? ¿Sí? Es marcar y conocer la raíz cultural de donde se proviene, donde nosotros estamos conociendo o estamos identificándonos, ¿no es cierto? Y más que nada nos ayuda a preservar esto mismo, es decir, nos permite dar la continuación o continuidad para preservar el mismo juego. Es decir, si nosotros todo el mundo hubiera jugado macateta, quiere decir que la macateta estuviera presente hasta estos días, ¿no es cierto? Que todos lo conociéramos así como conocen el Free Fire, el Call of Duty, así, pero en práctico, ¿sí? Porque esos son juegos que los utilizamos por medio del implemento tecnológico, ¿sí? Y no más que nada, lo más importante es que nos ayude a permitir la integración de una forma adecuada, nos permite sociabilizar, ¿sí, chicos? Muy bien, entonces, para continuar, vamos a ir desarrollando como actividad del día de hoy para que pongan en su resumen,
¿sí? Recuerde que en su resumen de la clase de hoy tiene que poner el... Está desde el video hasta lo que tenemos ahorita, lo que estamos trabajando, ¿ya? ¿Sí, chicos? Pulgar arriba el que me está entendiendo. Pulgar arriba el que me está entendiendo. Chévere, me están entendiendo todos entonces. Chévere. Gracias, Huguito. Gracias, Abigail. Gracias, Karen. Tenemos el crear una propuesta de juegos tradicionales de una forma adaptada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero que nada, van a tener 2 minutos para pensar, para imaginarse, ¿sí? Primero que nada, ¿qué es lo primero que se debe hacer? Vamos a bautizar el juego, ¿no es cierto? Vamos a ponerle un nombre. En el nombre usted tiene que, va a tener 2 minutitos para ponerse a pensar y va a escoger un nombre. Y ustedes después, yo les voy a ir preguntando a la mayoría de ustedes el por qué puso ese nombre de su juego, ¿de acuerdo? Y no me va a decir porque fue lo primero que se me vino, no. Recuerde que tiene que ser algo original suyo, algo innovador, algo que le permita dar a conocer lo de, algo propio de usted, ¿no es cierto? Algo auténtico de usted. ¿Sí, chicos? Entonces, ahorita vamos a proceder. Cada uno va a pensar, son exactamente 9 y 17. Tenemos hasta las 9 y 20, creo que yo, que es tiempo suficiente para que usted comience a imaginarse, comience a pensar en qué juego puede crear usted mismo. No quiero que esté copiando, no quiero que usted tal vez esté de algún juego, como por ahí le dijeron, de las cartas, yo voy a jugar, en vez de uno, van a jugar dos. No, ¿no es cierto? Entonces, por favor, quiero que me ayude a recrear. ¿Sí, chicos? Piense en un juego, va a poner el nombre del juego y me va a decir por qué puso ese nombre. ¿Sí, chicos? Pulgar arriba, si me está entendiendo la idea. Pulgar arriba, perfecto. Nos quedan 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos, listo. Dime, Steven, profe, ¿qué pregunta tienes? Profe, Ángel dice que que tiene mal internet, que se le está saliendo la clase cada rato y que le escuchan recortado. Sí, me di cuenta. Sí, Angelito, ya me di cuenta que estaba con ese problema porque varias veces lo voy aceptando nuevamente. Gracias por avisarme, chicos. Díaz, ¿tenías preguntas? Ah, era eso de Ángel, ¿verdad? Listo, chévere. Vamos pensando el por qué vamos a crear nuestro juego, cómo lo vamos a bautizar, ¿de acuerdo? Piense, muy bien, Lady está concentrada, está pensando, muy bien, chicos. Piense, Darlene está trabajando, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos, Abigail, estás trabajando, estás pensando, sí, ¿no es cierto? Brian Falcón, ¿estás trabajando? Brian. Estaba viendo mi cartuchera. Ya, entonces ya nos queda 1 minuto, chicos. Listo, recuerden que ahorita ya vamos a sacar una primera idea, ¿sí? Vamos a sacar una primera idea y para con el después, con el pasar de los tiempos, vamos a ir desarrollando esta idea, ¿sí? Sí, chicos. Perfecto, la mayoría me está entendiendo. Y algunos de ustedes ya están creando ya qué juego van a ponerle, qué nombre van a ponerle a su juego, ¿no es cierto? Ya tiene la idea, Lady, ya tiene la idea, ¿no es cierto? Ya dijo Eureka, ya inventé mi juego. Profe, ya tengo la idea. Perfecto, Martín, contigo empezamos primerito. Nos quedan 20 segundos. 19, 18, 17... 6, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Escuchamos, por favor, Martín, préndeme tu micrófono y cuéntame cómo es lo que pensaste, hombre, y por qué, ¿de acuerdo? Ok, ya verá. Bueno, esto yo ya lo hice desde hace tiempo, pero bueno. Es raro el nombre, pero se llama Uno. Consiste, no se juega con cartas ni nada, sino que se juega con una pelota. ¿Ya? ¿Ya? Ya esta idea surgió porque desde hace unos años con mi hermano, o sea, no sabíamos qué hacer, estábamos aburridos, entonces dijimos para crear un juego y este fue el juego. La idea es
tener una pelota. Y hay que, entre todos, hay que pasar la pelota, pero en un solo rebote. Se hace dos piernas, y así. Ya, listo, muy bien. Pero, Martín, eso ya está creado, ¿sí? Ya está, ya lo creaste tú mismo con tu hermano hace un mismo tiempo atrás, me dijiste tú. Es decir, ya lo creaste tú. Entonces, tienes que volver a crear otro juego más, ¿sí? No se vale, profe. Nada, si tú me hubieras dicho, ahorita me lo inventé, te hacía valer, pero me dijiste tú mismo, y está grabado, me dijiste hace un tiempo atrás, desarrollamos esto. Y ya está creado, así que Martín, a pensar, ¿de acuerdo? De acuerdo. Listo, Martín. Vamos con Lady. Tú ya tenías la idea, Lady. Préndeme tu micro. Lady. Lady. Ya. Me toca a mí. Vamos, Lady. Préndele el micro para escucharte. El mío. Sí, tu juego. El mío se llama Ritrin, corre, corre. Tenían que ir en grupo, tocar el timbre y el que se queda último es el culpable. Ese juego ya existe, Lady. A reformular el juego. Usted mismo, lo que yo le digo, mire, vamos para que me entienda mejor. Usted tiene que crear el juego con cosas que tiene en su casa, ¿sí? Con ideas que tiene en su casa, ¿sí? Como puede ser con marcadores, esferos, botellas, lápices, sacapuntas, reglas, palitos, cositas así, ¿sí? Vamos, Licta, tenía el juego, ya me prendí el micro. Muy bien, Licta. ¿Cuál es su juego, cuál es su actividad? La gallinita ciega. Ya existe ese juego, Licta. Necesito que inventen algo suyo, chicos. ¿Sí? Algo que usted le ponga su propio nombre. Y que no sea nada de lo que ya hemos visto en años anteriores, en tiempos anteriores. ¿Sí? Necesito que algo que salga propio suyo. ¿De acuerdo? Abigail. ¿No? Brian Piedra. Heidi Vivanco. Es un juego que se juega con varias personas. Le llamé Hilo Rojo ya que dos personas se empiezan a buscar porque las otras se dispersen en el lugar del juego. ¿Cómo le llamaste, Heidi? No te escuché. ¿Hilo Rojo? Hilo Rojo. Y las personas que buscan cogen una cinta de color rojo o tal vez un hilo y mientras van encontrando las personas son diferentes buscadores. Entonces les van amarrando con la cinta de color rojo, con el hilo de color rojo, y ahí ven, cuando ya hayan encontrado a la mayoría, entonces ahí ven. Perfecto, Heidi. Buscador, ¿sí? Que busca más, y entonces gana. Perfecto, Heidi. Sí, pero ahorita solamente es el nombre y está muy bien. Te felicito, Heidi. Sí, ya me cachaste la idea. Ya me entendiste la idea y está muy bien. Te felicito, Heidi, ¿sí? Profe, yo sí entendí, pero ahí me está. Nada que me estafaron, ya es un juego creado de antes. Este juego, por ejemplo, como el que hizo Heidi, es de ahorita, fresquito, recién salido del horno. ¿Sí? Era Soriana, cuéntame. Le puse esferos de la actuación y consiste en que en un grupo de personas todos tengan a la mano un par de colores. ¿Ah? Y ya. Entonces consiste en que alguien toma uno. Así al azar, cuando digan dos, tres, toman uno rápidamente y que tenga el mismo color. Digamos, dos personas tienen el mismo color, tienen que hacer una escena, no importa de qué sea. Tienen que hacer una escena de películas, históricas, así. Perfecto. ¿Cómo se llamaba el juego, Ariana? Esferos de la actuación. Ah, esferos de actuación. Chévere, ¿sí? Ya van sacando ideas, ya van sacando nombres, ya va dando el porqué. Darlene, me estás levantando los brazos, ya te voy a dar el micrófono, cuéntame. Vamos, Darlene, pilas. ¿Listo? Brenda Pérez, cuéntame, ¿qué posible juego sacaste tú? No te escucho. Es un juego donde botas las tapas, donde tienes pelotas de pollo. No te escuché muy bien porque se escuchaba a tu perrito que estaba ladrando, ¿ya? Esperemos que haga silencio el perrito y después me cuentas.
Brian Falcón. Brian Falcón, préndame el micrófono rapidito. Sí, profe, no sé qué decirle. ¿Qué juego estás inventando? Es que no sé qué inventarme. Ya, listo, chicos. Ahorita mismo les proyecto nuevamente las diapo. ¿Sí? Ahorita les comparto las diapositivas para que sigan viendo la idea, ¿ya? ¿Sí? Crear una propuesta. Lo que nosotros estamos creando una propuesta es algo que no hemos visto antes. Nadie lo ha visto, ¿sí? Es algo nuevo, es algo innovador, en el cual nosotros primero empezamos por el nombre, ¿sí? Como les dije, primero debemos bautizar nuestro juego con algo nuestro propio. Como por ahí, Heidi ya sacó el juego del hilo rojo. Era verdad, ¿no es cierto, Heidi? Así era el juego. Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces, eso es lo que pasa, ¿ya? Estamos creando, estamos buscando, y desde el nombre mismo ya tiene que ser algo innovador. Porque alguien tal vez imaginó que cómo era el juego de Heidi cuando nos dijo del hilo rojo. Nadie se imaginó, ¿sí? Nadie pensó que iba a salir así. Entonces, por favor, sigamos pensando en el juego, sigamos pensando en la actividad, ¿sí? Ahorita vamos a proyectarles otro video, ¿sí? Pero siga pensando usted en la actividad mientras yo ya le proyecto, ¿ya? Voy a pausar la grabación, botellita de agua, ¿sí? Muéstreme, perfecto, Brian, muéstreme su botellita. Gracias, Mejía. Muy bien, ¿dónde está su botellita de agua? Muy bien, Cristian. Muy bien, Andreita, está lleno el termo, ¿no es cierto? ¿El tomatodo está lleno? Perfecto. Es entonces, chicos, esa es agua oxigenada. Hugo, se fuiste a la cocina a traer agua, te fuiste. Mentira, es agua. Te fuiste. Ahorita le llamo a tu mami, Hugo. Está en clases, profe. No hay problema. Por favor, respete. Te fuiste, Hugo, a traer a la cocina. Agua, te fuiste. Vayan, rapidito, ¿sí? Entonces, chicos, es por eso que usted tiene que tener la importancia de tomar agua. Muy bien, Kuzme, se voló a la cocina a traer recién. La mayoría veo que recién está trayendo. No es por malo, chicos, que se le está pidiendo que usted está constantemente hidratándose. Pero es sano, es muy sano para ustedes, ¿sí? Que constantemente esté tomando agua. Si alguien recuerda el video mínimo, ¿cuántos vasitos de agua tiene que tomar? ¿Cuántos litros? Perfecto, Brenda, muy bien. Toma tu carita feliz. Ya, esa es Brenda, ¿sí? 2 litros de agua mínimo debe tomar. Porque eso, como yo le había dicho anteriormente, ¿no es cierto? Con el pasar de las horas, usted está en una actividad. Tal vez dice, no, pero es que no me canso, el profe de Educa no me hace cansar. No, pero usted está en actividad tanto físico como mental, ¿sí? Y al estar en una sola posición, ¿usted qué tiene que hacer? Tiene que tomar agüita para estar hidratado, ¿sí? O hidratado, para que mejorar su digestión, para que eso le ayude también a su atención, ¿no es cierto? Perfecto, ¿sí? Esa es la importancia del agua. Entonces, chicos, ahorita todo el mundo se va a hidratar, ¿sí? Hidrátese, tome su botellita de agua, perfecto, muy bien, están tomando agüita, ¿sí? Y entonces vamos a continuar con los nombres que están creando de sus juegos, ¿sí? Ya para ir terminando, Díaz Steven, cuéntame, ¿qué creaste? El juego que yo creé es, se debe necesitar de 3 a más personas. El juego consiste en tener 2 libros y, ¿el nombre? Y una persona. Encuentra la palabra escondida. Encuentra la palabra escondida, muy bien. Ya, uno tiene que contar los puntos y tiene que dar las palabras. Y en un número de páginas determinadas, las 2 personas tienen que subrayar la palabra que dijeron. Después tienen que intercambiar los libros y encontrar la palabra. Y el que encuentra la palabra primero gana. Y ahí se va acumulando puntos y además lo escogí por lo que es educativo para tener una mejor lectura comprensiva y que aprendan a leer más rápido. Ya, pero vamos a meterle la variación, ¿de acuerdo? Tienes que meterle algo que sea más difícil porque está un poquito fácil, está, ¿sí? Vamos a seguir trabajando durante todo este tiempo. Vamos con Karen Girón. ¿Qué juego usted inventó? ¿Qué juego usted creó? Aún no termino, profe. No importa, ¿ya?
Listo, chicos. Ese es el resumen de la clase de hoy. Como les dije yo, les voy a abrir la sesión para las 10 y 10. Angelito. Ángel. O sea, voy a decirle mi juego, digo. Dale, dale, Angelito, dale. Contigo terminamos entonces, llama, ¿ya? Mi juego se llama Ejército Caído. ¿Ya? Que, o sea, deben de ser jugadores que se pueda dividir. O sea, podrían ser de 10 jugadores, la mitad de la cancha se divide en 5 y la otra en 5. Cada jugador tiene 5 bolitas de papel. Y deben de tirarlas a los otros con los ojos cerrados. Y si le da a uno, lo ejecuta. Y si no le da, se queda normal. Bueno, sí, está muy bien, Angelito, pero recuerda algo, que tenemos que adaptar a las circunstancias que estamos pasando. ¿Sí? Ahorita le veo un poquito complicado que todo el mundo salga para ponerlo en marcha. Si estuviéramos en clases presenciales, estupenda idea. No habría problema, la podríamos desarrollar. Pero ahorita por las situaciones no podemos salir. ¿Sí, Angelito? Así que vamos a adecuar con materiales y espacios disponibles en casa. Porque desde ya les digo, en un futuro, poco a poco nosotros vamos a ir desarrollándolos esto con la familia y vamos viendo cómo va terminando nuestro juego. ¿Sí, chicos? Muy bien, chicos, entonces a las 10 y 10 les espero a las personas que quieran conectarse, ¿sí? A las que quieran preguntarme cómo está el cuaderno virtual, las que tengan problemas con el cuaderno virtual para ayudarles a realizar. Entonces no entro. Es voluntario, chicos, pero de preferencia me gustaría que todos estén para ahí para ver cómo están llevando sus cuadernos virtuales. ¿Sí, chicos? Muy bien, chicos. Cuídense, que tengan un buen día, tomen agua, descansen mucho, ¿sí? No se desvelen tanto y que tengan un excelente y provechoso día. Vayan al recreo, chicos. Nos vemos, cuídense. Chao, chicos. Chao. Chao, chicos. Chao. Chao, profe.